autoridades, señoras, señores y asistentes a este acto. Si mi cálculo hace, voy a decir que yo nací en Madrid, pero fue por circunstancias porque mi madre se fue a dar a los mamás. Entonces, nací en Madrid y me volví a la Carolina. Entonces, tanto mi padre como mi abuelo fueron señores de la Carolina desde el año 1907, que llegó mi abuelo y después mi padre. Y sigo. Si mi cálculo no me falla, justo hoy cumplen 230 años y 6 meses de la fundación de esta Real Sociedad Amigos del País, que tuvo lugar el día 21 de mayo de 1786. Ese mismo día nació mi mujer, pero muchos años después. Apenas 20 años después de que se llevara a cabo la gran empresa colonizadora de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Comprenderán, por tanto, la emoción que para un carolinense de adopción, como yo, me produce recibir esta tarde el nombramiento de socio de mérito con el que la económica, así se conoce popularmente a esta histórica institución, galardona a Caja Rural de Jaén, en cuyo nombre y como presidente de la misma me honro en representar. Especialmente tanto a mi querido amigo Paco Reyes como a María Ángela Ferri, que yo creo que es lo que más me tiene querido, ¿no? Porque yo lo único que he hecho es hacer favorar, como se pueden hacer, y trabajar mucho con la provincia de Jaén, y la prueba tenemos que cogimos la casa en piedra, como todos saben, en el año 82, y hoy día, pues creo que es la primera entidad financiera de la provincia. Teniendo la mayor fuerza de mercado, y el orgullo de que todavía no nos denegamos un crédito y seguimos lo mismo que antes de la crisis.